¿Estamos? Bueno, bienvenido nuevamente, amiga. Ay, muchas gracias. ¿Cómo andan? Estamos felices de volver a la villa, así que increíblemente felices. Yo digo esto de amiga, porque viste, todos, somos todos amigos, pero a vos te conozco realmente de cuando eras chica. De chiquita, hace muchos años, imagínate. Sí, sí. Bueno, y nuevamente el placer de estar con Carmen, me imagino. No, mira, para mí es un sueño cumplido, porque la verdad, después de tantos años de trabajar y haber hecho revistas, viste que acá te encontrás y te desencontrás, y que me haya tenido en cuenta para esta propuesta con Juan Alzúa, que es un productor, un gran productor, la verdad, a mí me pone súper feliz porque es un logro cumplido, un sueño. Entonces, bueno, uno cuando proyecta se cumple, ¿no? Es como que atrae esas cosas lindas. Y bueno, y Carmen para mí es una gran maestra, una gran guía. Imagínate lo que es para mí estar como su vedeta, así que estoy feliz. Y es mutuo, porque ella siempre lo dice también de vos. Yo la quiero mucho. Ella, la verdad, es incondicional. Es una excelente artista, una maravillosa directora. La verdad que nos guía, nos va ayudando, porque obviamente siempre aprendes todo el tiempo. Pero es una gran persona. Y eso es lo más importante, porque es súper cálida, es muy generosa y nos cuida. Qué mejor eso de una mujer, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las expectativas para esta temporada? Primero que nada, que yo creo que sí va a ser, es pasarla bien, que la gente la pase bien, sobre todo está todo armado como para que la gente disfrute del show y bueno, y nosotros también. Y bueno, también agradecida a Carmen, porque la verdad que es súper generosa, nos da el lugar. Así que bueno. Bueno, después seguimos charlando porque los están reclamando. Nos vamos, nos vamos. Sí, después nos volvemos a ver y los esperamos en el Teatro Melos con la revista de Carmen. Sí. El 26 de diciembre estrenamos, así que ahí estaremos esperándolos a todos. Gracias. Chao. Chao.